Bueno, sí, estamos muy contentos porque, bueno, desde el gobierno estamos lanzando ya lo que es la séptima edición del programa municipal de prevención, que es el Superarte, que, bueno, que venimos trabajando de manera comunitaria con todas las escuelas públicas, también de manera sostenida con las escuelas de nivel medio, y, bueno, focalizar esto, que son escuelas públicas, que quizá necesitan un poco más el acompañamiento del gobierno municipal. Y que bueno, que a partir del desarrollo artístico los jóvenes pueden expresar todo lo que son sus talentos, a partir del baile, del canto, de la música, bueno, también del arte visual a través de las banderas. ¿Son muchos los chicos que participan? Todos los años participan más de 3.000 jóvenes en el programa, son, digamos, la población total de las 5 escuelas públicas. Este año participan todas las escuelas, entonces, bueno, eso también genera como una motivación extra. El municipio, a través del programa, premia a los chicos con un viaje, con viajes dentro de la provincia de Córdoba, Mar Chiquita, Villa General Belgrano, La Falda. Entonces, bueno, eso también nos permite que los chicos se motiven. Bueno, estamos muy contentos de poder darles estos espacios que los chicos no tienen, que son espacios de participación y de expresión para que ellos se puedan mostrar y que toda la ciudad pueda ver el talento que tienen nuestros jóvenes. ¿Notan cómo van tomando conciencia en este sentido de la prevención? Sí, porque tanto la bandera de curso como el canto del baile tienen que tener una mirada preventiva. Entonces, los chicos, para generar un mensaje de prevención, igual nosotros con el eslogan lo que queremos es que los chicos elijan lo que les hace bien. Entonces, que elijan el canto, que elijan el baile y que también pueda generar este mensaje de prevención, que bueno, ya lo han desarrollado y a partir de estos 7 años también nos encontramos con jóvenes quizás de 23 años que ya han pasado del programa. Tú imagínate que por 7 años que 3.000 jóvenes hayan participado, bueno, ya es un programa que es de la ciudad y que bueno, que estamos muy contentos de poder sostenerlo con las escuelas.